La ciudad y municipio de Aguascalientes, capital del estado del mismo nombre, se ubica en el centro de la República Mexicana. Su clima es semiseco. Algunos de los cerros que la rodean alcanzan una altitud que ronda los 2.400 metros sobre el nivel del mar. El territorio del actual Aguascalientes fue habitado principalmente por grupos nómadas chichimecas, cazadores y recolectores, extremadamente belicosos. Aunque estudios arqueológicos recientes han encontrado evidencias de sociedades estables con jerarquías bien marcadas y rastros de agricultura y construcciones primitivas, incluso rudimentos de juegos de pelota. Al descubrimiento de la plata en Zacatecas y para proteger la ruta que llevaba el metal a la capital de la Nueva España, se construyó un fuerte en el valle que hoy ocupa la ciudad. La fundación oficial de la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes se da el año de 1575, aunque algunos colonos ya cultivaban huertas en el hoy barrio del Encino, regadas por los entonces abundantes manantiales de aguas termales, mismos que le dieron nombre a la recién fundada villa. Gracias a la protección y suministros que brindaba a la Ruta de la Plata, menos de un siglo después, alcanzó la categoría de Alcaldía Mayor. Durante gran parte de la colonia, dependió del Reino de Nueva Galicia y a mediados del siglo XVIII pasó a ser administrada por la Intendencia de Zacatecas. Durante una de las presidencias de Antonio López de Santa Anna, la esposa del rico comerciante y hacendado Pedro García Rojas, Luisa Fernández Villa, intercedió con él a fin de conseguir la independencia de Aguascalientes del departamento de Zacatecas, misma que se decretó en 1835. Fue hasta la promulgación de la Constitución Liberal de 1857 cuando Aguascalientes alcanzó la categoría de Estado libre y soberano. Para fines del siglo XIX, la ciudad ya contaba con estación de ferrocarril, un gran taller de locomotoras y con la fundidora, lo que le da un fuerte impulso al desarrollo. Se abren escuelas de estudios superiores y se fundan nuevos barrios. Hay una abundante actividad cultural de la cual surge una pléyade de escritores, artistas plásticos, músicos y maestros que destacan a nivel nacional, dando brillo y relevancia a su tierra natal. Para conocer Aguascalientes, definitivamente hay que conocer a Refugio Reyes Rivas. Para conocer a don Refugio Reyes, es necesario que estimulemos nuestra capacidad de observar. Esto nos va a permitir ver mejor la luz, los espacios, los colores y las formas que él ayudó a construir. Este aguascalentense, por adopción, nos ayudó a construir una ciudad, pero sobre todo nos ayudó a construir una casa común para vivir. Dos acontecimientos le dieron a Aguascalientes una identidad arquitectónica propia: la llegada del ferrocarril y, poco tiempo después, la llegada de Refugio Reyes a la ciudad para construir el Templo de San Antonio. Refugio Reyes Rivas nació en La Sauceda, un pequeño poblado cercano a Guadalupe, Zacatecas, el 2 de septiembre de 1862, en el seno de una familia numerosa y pobre. Juan, su padre, ejercía el oficio de cantero. La cercanía con el convento franciscano de Guadalupe, orden religiosa de una reconocida capacidad como constructores, proporcionaba trabajo a la mano de obra cercana. Quizás es a causa de esta relación que en él se recibiera al niño Refugio a fin de darle una educación básica. La rica pinacoteca del convento y el esplendor barroco de la capilla de Nápoles fueron aliciente para despertar su sensibilidad. Además de sus lecturas en la rica biblioteca franciscana, completó sus estudios desde los cimientos.
es decir, trabajando con sus maestros del convento. A los 16 años, ya se desempeñaba como oficial en la construcción. Hablar de Refugio Reyes es hablar de una historia de aprendizaje. Refugio Reyes nació en Sauceda La Borda, una hacienda minera que, por ser el corazón de este municipio, se convirtió tal vez en el primer ejemplo, en la primera imagen impresionante desde el punto de vista arquitectónico con la que se encuentra. Es una hacienda donde había muchísimos trabajadores. Cuentan que había más de 4.000 bestias trabajando con apoyo de los hombres para poder procesar los metales. Pero se va a Guadalupe y aquí el corazón de Guadalupe era un convento. Y en el convento es recibido como un habitante más del lugar. Y en este lugar, en este sitio, aprende dos cosas. Una, la disciplina a que estaban obligados todos los que vivieran en el convento, empezando por los propios frailes. Aprende disciplina y junto con la disciplina se encuentra tal vez con el lugar que más libros concentraba en el centro de la República. Estamos hablando de 30.000 libros. Refugio Reyes aprende esto y al mismo tiempo se convierte en el aprendiz de un constructor. Un aprendiz que está en medio ya no solamente de objetos, en medio de inmuebles, sino que cerca de él había constructores. Una cosa muy importante en este momento es que, siendo un joven, ayuda en la restauración de la capilla de Nápoles. Y en esta capilla el trabajo era tan fino, tan detallado, que imagino que este primer encuentro con la restauración le sirvió de mucho, porque sabía que en el trabajo de la construcción no solamente está en juego la parte ruda de la construcción, la estructural, había también la parte delicada, la parte fina, que aprendió a curar, que aprendió a resolver. La llegada del ferrocarril, primero a Aguascalientes y después a Zacatecas, trajo también técnicos constructores italianos, quienes usaban novedosos métodos y materiales a fin de proveer en poco tiempo talleres, bodegas y estaciones al moderno medio de transporte. Para cuando llega el ferrocarril a Zacatecas, el joven Refugio ya había contraído matrimonio a la edad de 20 años con Gregoria Palomino. Es por estos años en que colabora con los equipos de construcción del tren. Se tiene que trasladar a Zacatecas por trabajo, por necesidad. Y en Zacatecas se enfrenta tal vez a la principal escuela que tuvo en ese lugar, la construcción del mercado municipal. Una construcción que duró 2 años y medio, en el que llega como contratado como cantero, en el que se da cuenta del diseño, de uso de materiales, de estructuración, de elaboración de estilos, principalmente de los estilos vinculados con el neoclásico. Yo diría, esta escuela lo lleva a un punto culminante en su preparación como constructor, porque resulta que estando en Zacatecas pasa de ser un cantero, entre otros, a convertirse en el maestro de obras seleccionado por el ingeniero encargado de la obra, Luis Suárez Fiallo. Sin embargo, sigue manteniendo vínculos con los franciscanos y se hace cargo de la construcción de la Torre del Reloj del Convento de Guadalupe, Zacatecas. Aún sin ser suyo el diseño de la torre, con clara influencia mudéjar, la realización sí lo es. La línea del cuerpo superior de la torre, de una luminosa esbeltez, anticipa los espacios altos y claros de casi toda su obra, marcada por su relación con la Orden de San Francisco. En este momento, Refugio Reyes tiene un cuarto aprendizaje en Guadalupe, Zacatecas. Ese cuarto aprendizaje era el aprendizaje de la aceptación de la pluralidad, porque le permite combinar junto a una estructura semibarroca con algunos elementos neocoloniales, incorpora un elemento islámico, un elemento de corte árabe, un elemento totalmente distinto a la estructura anterior en el templo, y construye una torre del reloj que fue diseñada y fue pensada por unos frailes franciscanos que habían estado en el Cairo,
y se enfrenta al reto de combinar armónicamente dos estilos arquitectónicos totalmente distintos. Hay gente que si dice, pues a una iglesia le falta una torre, hay que hacérsela, y hay que hacérsela exactamente igual que la otra. No, nosotros dentro de la disciplina de la restauración pensamos que eso es falsear las cosas. O sea, el arquitecto debe de poner su sello y de alguna manera matizar un poco las formas que él crea con las formas que ya existen del pasado. Pero ahora hay que valorar su obra y pues realmente su obra es grandiosa. Y ese ejemplo de esa torre, del reloj, pero está poniendo su sello personal. En 1882, Reyes se casó con Gregoria Palomino, Goyita. De esta unión nació Merceditas en 1887. Cuando la niña aún no cumplía los 3 años, quedó huérfana de madre. En 1891, Refugio Reyes se casa con Felipa López, con quien habría de compartir 50 años de su vida y 3 hijos. Él se casó 2 veces. En primeras nupcias se casó con una señora Palomino y enviudó cuando nació la niña, se murió ella. Y después conoció a mi abuela y se mandaban cartas por abajo de la puerta. Él levantaba la carta y ella se la contestaba. Y pues se enamoraron y se casaron. Mi abuela era de una clase media acomodada. Y mi abuelo pues era muy pobre. Y a la familia de la abuela como que no les gustaba mucho. Pero pues se enamoraron y se casaron. El indudable oficio adquirido de manera autodidacta y su clara inteligencia le fueron abriendo puertas. Cuando el rico hacendado aguascalentense Antonio Morfín Brambila decidió construir un templo, extendió una invitación, en primera instancia, al ingeniero José Noriega, quien diseñó el Teatro Morelos, cayendo finalmente en manos de Refugio Reyes el diseño y la construcción del templo. En ese momento, la parroquia de Aguascalientes dependía de la diócesis de Zacatecas y el obispo de esta, Fran Buenaventura Portillo, encomendó el trabajo al también franciscano Fray Antonio Moreno de los Ríos, quien atiende la colocación de la primera piedra del templo el 4 de octubre de 1895 y llama al arquitecto autodidacta a diseñarlo. Refugio Reyes se consolida como arquitecto, como maestro de obras en Zacatecas. Y para ese momento ya se encontraba listo para llegar a Aguascalientes y construir San Antonio, la obra paradigmática, la obra más notable de Don Cuco. Se construye en 1895, cuando ya contaba con una cantidad de experiencias suficientes para diseñar, para ejecutar una obra tan magnífica como San Antonio. Llega a Aguascalientes y esta experiencia la empieza a traducir en la ejecución no solamente de San Antonio, sino de la mayor parte de su obra edificada. Al tomar el compromiso de San Antonio, Refugio Reyes Rivas decidió fijar su residencia en Aguascalientes. El nuevo templo abría el crecimiento de la ciudad hacia el oriente, pero también traía una nueva estética. Construye San Antonio, pero al mismo tiempo construye otros templos, construye haciendas, casas habitación, y San Antonio se convierte en la frontera de muchas cosas, en la frontera del fin de una ciudad antigua y el principio de la ciudad moderna, se convierte en el fin de una sociedad, de una época tradicionales y el inicio de una sociedad moderna. La aportación de Reyes, ¿verdad?, es que creemos que él retoma elementos de toda la arquitectura del pasado. Inclusive él se documentaba. Sabemos a ciencia cierta que él se documentaba inclusive de los grandes tratadistas, sí, como Vitruvio, como Vignola, como todos ellos. ¿Por qué? Porque él conservaba algunos libros de estos tratadistas. Entonces él empieza a crear formas nuevas que algunas personas le llaman el estilo ecléctico.
que es retomar de una forma, de otra forma, de otra forma, y a final de cuentas crear algo muy propio. Al mismo tiempo que San Antonio, que tomaría 13 años en completarse, Refugio Reyes construyó la Iglesia de la Purísima entre 1902 y 1907. El edificio que albergó una mercería y que en la actualidad es el Museo de Arte Contemporáneo entre los años 1901 y 1903, reconstruyó de 1902 a 1908 la casa que ahora ocupa el Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Diseñó y construyó la Omega, en la entrada del Panteón de la Cruz, e innumerables casas habitación de factura más modesta. Pero no acaba ahí, su aprendizaje sigue trabajando y va aprendiendo nuevas cosas. Por ejemplo, Refugio Reyes incorpora a su experiencia y a su aprendizaje nuevos materiales. Él ya empieza con la innovación de los materiales modernos, con la llegada de los ferrocarriles aquí a la ciudad de Aguascalientes, ¿sí? Entonces, él empieza a retomar esos elementos, como lo podemos ver, el uso de las tuberías de acero, y como lo podemos observar en los techos de esta edificación, ya no son hechos con viguería de madera, ya son hechos con viguería de rieles. Utilizaba los rieles del ferrocarril. La cantidad de trabajo adquirida implicaba la creación de un equipo de la absoluta confianza del arquitecto. Para los trabajos de cantera en San Antonio, Reyes hace venir con él a su padre y a su suegro, además de unos parientes de apellido Ríos y un grupo de paisanos de Guadalupe, Zacatecas. Su primo Candelario Rivas es el pintor de los murales. La carpintería queda a cargo del taller local de Antonio M. Arias, ebanista, fabricante de ataúdes y padre del caricaturista Antonio Arias Bernal. Las imágenes vienen de Italia. El órgano monumental de la sucursal local de la Casa Wagner y Levien. Los vitrales son realizados por un artista italiano radicado en Aguascalientes. Los mosaicos vienen de la Ciudad de México y las campanas de Estados Unidos. También su papá era canterero, su papá se llamaba Juan Reyes, y su suegro, Timoteo López, ellos también trabajaban como canteros. El abuelo los diseñaba, pero quien los hacía era don Antonio Arias, papá del caricaturista Antonio Arias Bernal. Hay uno en el Museo de Historia y de ahí de Venustiano Carranza, ¿sí lo conoce? Sí. Ah, pues es hechura de él. Al terminar la obra de San Antonio y durante los primeros años de la Revolución, Refugio Reyes Rivas ya era el arquitecto preferido de la élite local para sus construcciones. Los patios rodeados por zaguanes sostenidos por columnas y vigas de acero, dándole a las construcciones una inusitada ligereza y luminosidad. Los remates y marcos de puertas y ventanas, trabajados en cantera de dos colores, así como la forma de las mismas, diseñadas con la libertad de un autodidacta sensible. El concepto del patio es una transición entre lo que es el vacío de la calle, ¿sí?, y entra al espacio de transición que son los vestíbulos, los zaguanes que le llamábamos,
Pero después de eso vuelve al espacio vacío, después vuelve al espacio cerrado y al traspatio otra vez al espacio vacío. O sea que es, se va dando un encadenamiento entre los espacios vacíos y los espacios que contienen. Refugio Reyes terminó siendo el preferido de la élite económica. Algo que fue su plataforma para tener muchos contratos en un lugar donde yo me imagino que los arquitectos con título han de haber estado muy molestos porque le estaban dando el trabajo que les correspondía a ellos a un maestro de obras. Para Refugio Reyes Rivas, la situación de guerra que se vivía en el país a causa del conflicto armado parecía no existir. Además de sus compromisos profesionales como arquitecto, en 1913 es nombrado maestro de obras públicas del municipio de Aguascalientes, cargo que ocupó hasta 1925. Es en esta etapa de su vida que se abre la calle Madero, a fin de unir en línea recta el centro de la ciudad y la estación del ferrocarril. Y luego incorpora también el aprendizaje administrativo, porque se convierte en muy pocos años de vivir acá, se convierte en un administrador, en el encargado, en el principal responsable de la obra pública del municipio durante casi 14 años. Un tiempo en el que, por cierto, se cruzó la Revolución Mexicana. Una revolución que no impidió el desarrollo, el dinamismo de la obra pública en Aguascalientes, y él fue parte relevante y notable de este desarrollo. El trabajo y reconocimiento hacia su oficio no afectaron la sencillez personal del arquitecto autodidacta Refugio Reyes. De su primer matrimonio vivía su hija Merceditas, mientras que del segundo nacieron 9 hijos, de los cuales solamente 3 llegarían a edad adulta: Esteban, Refugio y Evangelina. Y al mismo tiempo que transforma la ciudad, él también se transforma. Tiene hijos, desarrolla una vida cotidiana junto a su esposa Felipa. Esto le permitió ya no solamente construir inmuebles, sino también, dado el auge económico que vivía la ciudad, le tocó también participar en la apertura de calles. Le tocó participar no solamente en la apertura de calles, sino también en la búsqueda de un concepto urbano que no había tenido oportunidad de practicarlo en Zacatecas. De hecho, desde San Antonio ya tuvo sus primeros balbuceos. El hecho de estar al final de la ciudad tenía que hacerlo y obligarlo a que se imaginara cómo sería el resto de la ciudad a partir de un edificio paradigmático, de un edificio de una altura que se convertía en una referencia de la ciudad. Después del eclecticismo arquitectónico imperante hasta fines de los años 20 del siglo pasado, surgieron nuevas corrientes y las miradas apuntaban hacia el norte y una arquitectura primordialmente práctica. Los adornos empezaban a abandonar los dinteles de las nuevas casas y la cantera desaparecía de las fachadas. Para mediados de los años 30, Don Cuco resiente los efectos del cambio de gusto, a pesar de lo cual continúa trabajando en la arquitectura religiosa. Guadalupito en Zacatecas, los trabajos del Templo de Guadalupe en Aguascalientes y el Santuario de Guadalupe en Encarnación de Díaz, Jalisco. Pero también es por ese tiempo que muere su esposa y él sufre una embolia que lo retira 3 años del trabajo. Finalmente, muere el 4 de febrero de 1943. Íbamos con la abuela cuando podía, que ya no estaba tan mal. Íbamos al Rosario y me decía: oiga, hija, al ratito me dice que quiere hacer pipí, la llevo a tomar un helado. Y yo empezaba a bailar. Ay, mamá Felipita, quiero hacer pipí, volteaba muy seria. Cuco, lleve a esa niña a los Alpes. Era una nevería que estaba al otro lado del Teatro Morelos. Pero eso era mentira, íbamos a tomar un encapuchado, que eran unos helados riquísimos con mermelada, crema, galletas, deliciosos. Cuando ella falleció, pues yo fui su compañera. Yo iba con él a todos lados. Pero haga de cuenta que
Para mí fue como un segundo padre. La vida y obra de Refugio Reyes, salvo algunas excepciones, pasa al menos 30 años casi desapercibida en Aguascalientes. Se le recuerda por una anécdota en particular. Una mañana se cruza con un arquitecto de la familia Pani, Alberto o Camilo. Este lo saluda. Adiós, arquitecto sin título. A lo que Reyes replica rápidamente. Adiós, título sin arquitecto. Es un arquitecto del Distrito Federal egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, Víctor Manuel Villegas, quien se interesa profundamente en la obra de Reyes y publica, en 1974, el libro Arquitectura de Refugio Reyes. En este libro se analiza la gran capacidad de diseño y construcción que poseía Refugio Reyes Rivas. En enero de 1985, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes le otorga postmortem el título de arquitecto. Recientemente, el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura publicó el libro Adiós, arquitecto sin título, del doctor Andrés Reyes Rodríguez, en donde se analiza la vida y obra de Refugio Reyes. Asimismo, el Instituto Cultural de Aguascalientes presentó Refugio Reyes Rivas, arquitecto empírico, libro en que se muestra un amplio catálogo de su obra. La presidencia municipal adquirió la casa del hombre que, sin ser arquitecto de manera académica, vistió de belleza e identidad propia a nuestra región y particularmente a nuestra ciudad, para convertir este inmueble en el Museo de Sitio Refugio Reyes, un lugar para honrar su memoria y difundir la riqueza de su legado entre las nuevas generaciones.